Bienvenidos al Noticiero Central. Hoy es viernes 4 de febrero en el horario habitual de 7 a 8 de la noche. Quien acompaña en la conducción, su amiga Luz Clarita Rojas, donde lo mantendremos informado de los hechos más importantes que ocurrieron a lo largo del día. Iniciamos con la clausura de un restaurante por tener cocinas sucias y otros negocios también fueron multados por las irregularidades. Entre otras noticias, para los cambistas, la presencialidad de los policías es un saludo a la bandera, luego de que los cambistas que laboraban en el pleno centro cívico de Tacna fueran víctimas de un intento de asalto este último lunes. La Asociación de Cambio de Moneda Extranjera se pronunció en favor de su integrante y solicitó de la mejor manera más seguridad. Bueno, yo he sido una de las víctimas, ¿no? Buenas de todos, muy buenos días. Gracias por la entrevista. No te puedo dar mayor alcance, ¿por qué? Porque todavía no me he reunido con todos los cambistas y estando en una reunión ya tomaremos también algunos acuerdos que vamos a hacer. Pero como usted indicó, esto no es de ahora, esto ya siempre viene ya de mucho tiempo atrás. El que ahora ha sido víctima de delincuentes, donde casi también me mataron, estoy estando con mi bastón. Ya, y lo otro, es lamentable lo que haya pasado ayer. Hoy día he podido percatarme en el momento que me hice presente acá al lugar, que recién he visto, digamos, a todos los que son seguridad ciudadana, que la policía esté caminando, pero días anteriores, hermano, este es un vacío total. Antes, al menos había siquiera
el cruce de los policías de tránsito. Y es más, había un policía de tránsito en la esquina de San Martín con Apurímac. Y ahora no hay. No hay. Esporádicamente viene. En caso de seguridad ciudadana, 10 por la ausencia. Y lo que usted puede palpar aquí en la ciudad, lamentablemente somos de repente los más visibles por el trabajo que llevamos. Entonces acá tenemos que digamos, enfrentarnos, digamos, a todos estos extranjeros que han llegado, y acá el centro está totalmente se ha probado de puros mendigos extranjeros. Están en cada cuadra. ¿Y quién nos hace pensar que ellos no son los, digamos, que comparten información con los delincuentes de su país? Entonces, muchas veces, por evitarnos de algunos contratiempos, no le decimos nada, porque usted se ha visto, mira, incluso hubo un atentado contra un chofer. No sé si te darás cuenta ahí que ellos serán extranjeros o lo que sea, pero se unen al toque de repente se organizan. Se organizan. En cambio, acá tenemos una mala, bueno, también me incluyo dentro de ello. No somos organizados. Un rato conversa, un rato dice. Después no, te están matando a ti, pero bueno, no se acerca, hermano. No se acerca para nada. Entonces, esa mentalidad tenemos que ir cambiando. Y ahora se van a ver mucho más, porque este ya es un aviso. Este es un aviso de ellos. Mira lo que está pasando. Compartíamos, ¿no? Y eso se dejó hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque también, como te dije, ¿no? La unión no es tan efectiva acá dentro de ellos. Acá mis socios no son tan unidos. Entonces, a veces quieren que todo se los ponga, digamos, en bandeja. Pero, ¿qué hacen ellos también para organizarse? Ahora, la persona que ayer fue víctima, ¿es parte también de su situación? Sí, no, es nuestro asociado. ¿Es la primera vez que sufre ese tratamiento tipo de incidente? Yo creo que ya también anteriormente le pasó, solamente que acá mi socio, nuestro socio, nuestro compañero, bueno, felizmente él maneja su propia seguridad, ¿no? En este caso, digamos, maneja su propio revólver. Gracias a ellos se defendió, y hay personas también que supuestamente me estoy entrando que lo haga apoyado. Es uno de nuestros compañeros que siempre se ha quedado hasta altas horas de la noche. Entonces, a veces también el día debería pensar, ¿no? En el retiro temprano. Y cosa, a veces un criterio que lo dejamos a él. En todo caso, también a esa hora debería por lo menos saber un patrullero, un sereno, también claro, por la hora, ¿no? Que según la hora. Entonces, ese rato, pues casi es un poquito, el centro de la ciudad está vacío, ¿no? Y por otro lado, la Municipalidad Provincial de Tacna señaló con respecto a la clausura del local Candela, expresando que es inminente y que no puede realizar eventos debido a la aglomeración de gente. La Municipalidad de Tacna iba a cancelar la licencia y la clausura definitiva de un local denominado Candela. Se anuncia que este local estaba promocionando una actividad para el día de hoy. ¿Cuál es la situación real? La situación real es que hoy día la resolución de cierre ya está firmada. Eso en la mañana ya me pasaron la resolución, y entiendo yo que la de fiscalización, el área de fiscalización, ¿no es cierto?, hoy día debería, con la área ecoactiva, deben ejecutarla. Si no, serán también sujetos a las denuncias que correspondan. Y yo también haré un proceso administrativo, sino, pero ya han cumplido con todo su procedimiento y la resolución ya está firmada para ese tema. Entonces entiendo yo que hoy día actuará. ¿Hace cuánto tiempo se tiene ya firmado este documento? Ayer el documento estaba firmado, había un tema de numeración, tema administrativo, pero entiendo yo, hoy día hemos tenido también reunión con la sugerente de fiscalización, que ha estado también justo en la reunión, y hizo hincapié formalmente de que eso ya está simplemente para ejecutar, que debería ser hoy día. ¿Cuántos u otros locales en la misma situación serán cerrados? Porque hay muchos de ellos que en esta zona precisamente se encuentran ahí. Sí, están varios que están en un proceso, todos tienen ya procesos administrativos abiertos, ¿no? Todos, o sea, algunos, como siempre, como había estado en una entrevista con Radio 1 en un momento, había dicho, y en términos futbolísticos, todos están con tarjeta amarilla. Obviamente, respetando un debido proceso. Es como hoy día dice la misma fiscalía, la policía, hacemos una intervención que a veces puede ser negativa, ¿no es cierto? Vamos a un lugar, lo llevamos incluso muchas veces infragante, y el otro viene su abogado, cualquier punto de esa norma se violó y el delincuente está afuera. Lo que hemos querido hacer es evitar esos vacíos que por un vacío muy pequeño nos han llevado a otras instancias, incluso judiciales, donde han ganado cautelares para volverlos a abrir. Entonces lo que queremos es evitar eso.
y justamente todos esos procedimientos los estamos cumpliendo casi con todos, ¿no? Incumple la norma, simplemente se sujetan a lo que ellos ya tienen claro. ¿Hoy se debería clausurar entonces a este reformador? Si hay una resolución ya activa, ¿no es cierto?, deberían de ejecutarlo, y hay las instancias, se los ha exhortado, se los ha dicho en muchos momentos, entonces lo único que tienen que es ejecutarlo. Correcto, bien, muchas gracias. El tema lineal, de las motos lineales, eso es un tema también que los estamos, ya por tema de opinión legal y de la opinión transporte técnicamente, si es en el distrito, nosotros vamos a normar en el distrito. Es como pasa con los mototaxis. Los mototaxis no los puedes normar tú porque los norma el distrito. Por eso en muchos lugares ya hay demasiados mototaxis, pero ahí están, porque los norman ellos. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahora, con todos los informes técnicos. Si es que tenemos que normar en el distrito, porque en el distrito tampoco podemos permitir constantes motos lineales. Es más, no daría, digamos, la ciudad para eso. Por eso hay que normarla ya y sancionarla. No podemos dejar que esto pase, o sea, cualquiera agarre su moto y ya tenga que andar por toda una pista en donde es necesariamente para transporte urbano pesado. Eso es lo que vamos a hacer. Con estas declaraciones nos vamos a una pausa comercial, pero antes señalarle un importante comunicado, y es que, estimado abonado, Cable Club le informa que el día sábado 5 de febrero el horario de atención en nuestras tiendas será a partir de las 6 de la tarde. El horario de atención será solo hasta las 6 de la tarde. Usted puede acercarse a solicitar su reconexión. Atentamente, Cable Club. Y con este importante comunicado, nos vamos a la primera pausa comercial y retornamos con más información. Región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello,
actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Verano, navega ilimitado con Cable Club. Si eres cliente Cable Club y cuentas con TV Cable, adquiere internet ilimitado a un sol diario por 4 meses. Así como lo oyes. No esperes más. Ingresa a www.cableclub.com.pe. Cable Club requiere 5 asesores de ventas para Tacna, dispuestos a trabajar en campo, habilidad para comunicarse, tolerancia a la presión, logro de metas y disponibilidad inmediata. Los interesados, enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Continuando con la información, para reforzar la seguridad en la ciudad, Tacna lo reforzará con la compra de una adquisición de 100 cámaras de seguridad, 10 camionetas y 10 motos y, por supuesto, contratar 100 agentes de seguridad. ¿El seguimiento y monitoreo cuando ocurren estos hechos? Tenemos 87 cámaras operativas. Creo que no es suficiente, debemos incrementar, estamos en ese proyecto, ¿no?, de hacer el trabajo de incrementar más cámaras, más movilidades, más motos y más personal. Todo esto se va a elevar al Ministerio de Economía y Finanzas, al área de proyectos, ¿no?, para que nos puedan acceder este proyecto que estamos haciendo para el mejoramiento del tema de seguridad. ¿Cuánto personal más se piensa en adquirir? ¿Cuántas cámaras, vehículos y cuánto es lo que están pidiendo de presupuesto? Mire, por lo menos nosotros estamos pidiendo en este proyecto la adquisición de 100 cámaras. ¿Más, ¿no?, o...? 100 cámaras, en este proyecto, 100 cámaras. ¿Ya? Más los 87 serían 187. ¿Ya? Son presupuestos que tenemos que medir a lo que nos dé en la unidad de... que es el Ministerio de Vivienda y Construcción, o es competitivo, ¿no?, el Ministerio Interior, que también vamos por esto del FES, Fondo Especial de Seguridad Ciudadana, que estamos compitiendo para poder adquirir más cámaras, más movilidades, por lo menos 10 camionetas, 10 motocicletas y permanente capacitación al personal y también incremento de más personal para mejorar el tema de seguridad. ¿Cuánto personal más estarían sugiriendo? Por lo menos... En este proyecto están 100 efectivos de serenazgo más para cubrir todas las zonas, más que todo también en las cámaras. Necesitamos quienes visualicen y esto también lo estamos mejorando en convenio con nuestra Policía Nacional del Perú. ¿Cuántas cámaras actualmente tiene la municipalidad? Tiene 87 cámaras operativas. ¿Operativas? ¿Hay inoperativas? No,
de vez en cuando caen uno por el corte de la luz o malos vecinos, que se puede decir con transportes pesados, rompen la fibra o algún de esos servicios de telecable, luz, rompen la fibra. Es donde tenemos que hacer de inmediato el mantenimiento y la corrección y la conexión para darle operatividad de inmediato. Eso no puede quedar, porque esa cámara nos sirve mucho el antes y el después, porque gracias a eso podemos darle infraganti en la investigación y la sanción a estos delincuentes que quieren, ¿no?, hacer de las suyas en la ciudad Tacna. Y esto, la población tacneña, nuestro señor alcalde, consejo municipal y seguridad ciudadana no lo va a permitir. Entre otras noticias, el obispo de Tacna y Moquegua, Marco Antonio Cortés Lara, informó que durante la pandemia 6 sacerdotes de Tacna se contagiaron de COVID-19 cumpliendo sus labores. Una cosa positiva, porque claro, si bien es cierto, era una ayuda, pero la situación era crítica. Por ahora no tenemos esa demanda. Pero estamos a disposición si es que hiciera falta, ¿no? Y lo mismo pues con la ayuda de los entierros, todo eso, ¿no? A Dios gracias no tenemos eso, ¿no? Hablando dentro de lo que es los sacerdotes, ¿hay sacerdotes que...? Bueno, sí, yo pienso, claro que sí, y en parte es razonable porque están trabajando. ¿Un porcentaje? Creo que serían como unos 6 o 7 que se han contagiado. Pero bueno, y también personal de la curia y también personal de Cáritas. Pero eso para nosotros es gaje del oficio, ¿no? Es nuestro trabajo, no lo consideramos como una cosa extraordinaria. Bueno, ha pasado, pero ha pasado porque estamos trabajando. Ahora, y me parece estupendo eso. ¿Cómo toma la iglesia este anuncio de parte del MinSA acerca de quitar la restricción del toque de queda? Pero vemos que aún siguen delimitando que no haya fiestas, no haya aglomeraciones, y en este caso festividades religiosas. Bueno, el tema de las festividades, yo todavía no se me ha informado. Sí, festividades se entienden como grandes aglomeraciones, efectivamente. Claro, aquí no es como en otras regiones. Pienso, por ejemplo, en Puno, ¿no? Nosotros tenemos más discretamente. Pero en esos meses no, yo espero que el panorama se vaya clareando poco a poco y podamos tener, ¿no?, en cuanto son muy respetuosos de los aforos, seguimos las normas, las indicaciones, y a Dios gracias la gente va asistiendo a la formación, ¿no?, a la celebración. ¿Cuál sería la exhortación a la población que, digamos, aunque se hayan levantado las restricciones, digamos, no se cuida tanto, ¿no?, y también eso genera que se contagien? Bueno, yo pienso que también las causas que originan, ¿no? Si es una causa tanto motivada por irresponsabilidad o por un actuar un tanto egoísta, de celebraciones desmedidas, de pensar... Claro, otra cosa es que un padre de familia se contagie porque está trabajando o está el pobre haciendo hasta lo imposible para poder... Bueno, se ha contagiado en su misión. Pero es muy distinto el origen del contagio a otra persona que a propósito lo pueda hacer y contagie. Yo creo que hay que saber diferenciar, ¿no? Hay que, es como si ustedes en su trabajo se contagian, pero no están trabajando. Entonces, no es que se han ido a la playa a propósito pues a contagiarse. Entre otras noticias, la campaña de vacunación contra la COVID-19 dirigida a los niños de entre las edades de 5 a 11 años apenas ha cubierto en Tacna un 2% de los casi 40.000 menores que habitan en la región. Las brigadas y lamentablemente no había la aceptación. Hay un poco de resistencia por parte de los padres de los niños.
estamos dando las facilidades a través de los colegios y de las mismas direcciones de los colegios a través de las UGLs, para que a partir de la fecha o el día, ya desde el día sábado, sea dispuesto a que se vacune de 5 a 11 sin ninguna restricción. No vamos a negar la vacuna a ningún niño de 5 a 11. Y hoy día ya se hace oficial para que empiecen a vacunarse en cualquier punto de vacunación que se encuentre. Ahora, doctor, ¿hay nuevos casos ya confirmados de Omicron o se mantienen los 7 que tienen hasta ahorita? Son 10 en el último reporte. ¿10 nuevos? 10 nuevos. Entonces sí, pero sabemos por la magnitud de todos los positivos que tenemos día a día, es que la variante está caminando con nosotros. Estos nuevos casos se han reportado, son acá de la ciudad. Son de la ciudad propiamente. Personas mayores. Gente joven. Sí, hablamos de 40, 50 personas. Sí, predominando los casos de contagio de mujeres, porque en el primero 7 eran más mujeres y creo que sí, un varón. Sí, casi un 52% siempre predomina el sexo femenino. Ahora, doctor, ciudadanos también están dejando que descubran la prueba COVID en los establecimientos de salud que no sea de su sector. 10 soles. ¿Usted tiene esta información? A ver, eso de la prueba COVID es totalmente... No se cobra la prueba COVID. Las pruebas normalmente son... Todas son gratuitas, no tienen por qué cobrarse. Lo que yo tengo entendido es por el tema de la consulta. Hay muchos que son consultas que cuestan 8 o 10 soles. El tema de la apertura y la historia clínica, personas que por primera vez hacen uso de los servicios de salud. Un tema administrativo más que todo. Así es. Aprovechando... Si no, un nuevo gerente, lo que es el hospital Daniel Cides Corrales. No ha sido tan buena. Hemos tenido colegios en donde no se ha vacunado como debió ser. Hemos tenido desplegadas las brigadas y lamentablemente no había la aceptación. Hay un poco de resistencia por parte de los padres y los niños. Estamos dando las facilidades a través de los colegios y de las mismas direcciones de los colegios a través de las UGLs, para que a partir de la fecha o el día, ya desde el día sábado, sea dispuesto a que se vacune de 5 a 11 sin ninguna restricción. No vamos a negar la vacuna a ningún niño de 5 a 11. Y hoy día ya se hace oficial para que empiecen a vacunarse en cualquier punto de vacunación que se encuentre. Ahora, doctor, ¿hay nuevos casos ya confirmados de Omicron o se mantienen los 7 que tienen hasta ahorita? Son 10 en el último reporte. ¿10 nuevos? Entonces sí, pero sabemos por la magnitud de todos los positivos que tenemos día a día, es que la variante está caminando con nosotros. Estos nuevos casos se han reportado, son acá de la ciudad. Son de la ciudad propiamente. Personas mayores. Gente joven. Sí, hablamos de 40, 50 personas. Sí, predominando los casos de contagio de mujeres, porque en el primero 7 eran más mujeres y creo que sí, un varón. Sí, casi un 52% siempre predomina el sexo femenino. Ahora, doctor, ciudadanos también están dejando que descubran la prueba COVID en los establecimientos de salud que no sea de su sector. 10 soles. ¿Usted tiene esta información? A ver, eso de la prueba COVID es totalmente... No se cobra la prueba COVID. Las pruebas normalmente son... Todas son gratuitas, no tienen por qué cobrarse. Lo que yo tengo entendido es por el tema de la consulta. Hay muchos que son consultas que cuestan 8 o 10 soles. El tema de la apertura y la historia clínica, personas que por primera vez hacen uso de los servicios de salud. Un tema administrativo más que todo. Así es. Aprovechando... Si no, un nuevo gerente, lo que es el hospital Daniel Cides Corrales. Y con estas declaraciones nos vamos rápidamente a una pausa comercial y retornamos con más información. Región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur.
Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Verano, navega ilimitado con Cable Club. Si eres cliente Cable Club y cuentas con TV Cable, adquiere internet ilimitado a un sol diario por 4 meses. Así como lo oyes. No esperes más. Ingresa a www.cableclub.com.pe. Cable Club requiere 5 asesores de ventas para Tacna, dispuestos a trabajar en campo, habilidad para comunicarse, tolerancia a la presión, logro de metas y disponibilidad inmediata. Los interesados, enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Continuamos con el ámbito nacional. El presidente de la República, Pedro Castillo, informó que formará un nuevo gabinete ministerial tras los cuestionamientos a Héctor Valer. Queridos compatriotas, los desafíos que enfrenta nuestro país son enormes y requiere de la unidad y el compromiso de todos los peruanos. Durante los 5 últimos años, el Perú ha vivido en permanente incertidumbre por el enfrentamiento inútil entre los poderes del Estado. Y producto de ello, hemos tenido 4 presidentes y un Congreso disuelto, con la consecuente inestabilidad política, económica y social. Nuestros ciudadanos, en especial los más pobres,
no quieren ver más confrontaciones, ni comportamientos obstruccionistas y antidemocráticos, tampoco anuncios de vacancias, anuncios de cierre del Congreso y proyectos para recortar facultades del Parlamento o del Ejecutivo, ni interpelaciones y censuras injustificadas. No podemos seguir en lo mismo. Aprendamos del pasado. En esta hora crucial, el país exige de sus autoridades y sus representantes un comportamiento responsable, que dedique todo su tiempo y esfuerzo a la solución de sus demandas más urgentes. Hoy los grandes retos que enfrenta nuestro país, como cómo contener la pandemia, la emergencia ambiental, la emergencia por la inseguridad ciudadana, el retorno a la presencialidad escolar, la lucha frontal contra la corrupción, la lucha contra la violencia a la mujer, que todos debemos llevar adelante. Los conflictos sociales, la reactivación económica, la masificación del gas, la segunda reforma agraria, los precios justos en los servicios de agua, luz, teléfono y otros. El presidente del Consejo de Ministros solicitó el día de hoy al Congreso de la República exponer la política general del gobierno con la inmediatez que amerita, pues el país no puede esperar más la solución de sus demandas. Sin embargo, el Congreso ha expresado su negativa a este urgente pedido, un pedido postergado para darle solución inmediata en el marco de la democracia. Por ello, he tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país, ya que más allá de las formas de pensar o de ideologías, debemos apuntar a servir de la mejor manera al peruano de a pie que lucha día a día, al emprendedor que es el motor del país y a nuestras hermanas y hermanos del Perú profundo. Invoco al Congreso de la República a priorizar los más de 20 proyectos que tienen en su mesa directiva que durante estos últimos meses hemos remitido desde el Ejecutivo. Entre ellos, he referido a la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación, el conjunto de proyectos anticorrupción y el proyecto que regula adecuadamente la vacancia y la cuestión de confianza. El país exige que sus autoridades demostremos con acciones, más que con palabras, que realmente estamos preocupados en la atención de sus grandes prioridades. Rechazo que algunos exfuncionarios a quienes otorgué toda la confianza para formar parte de mi gobierno hoy formulen declaraciones irresponsables, alimentando con ello la inestabilidad y la incertidumbre política. Ratifico una vez más ante el pueblo peruano que nuestro compromiso es firme y este compromiso que tengo ante el país será siempre impulsando los cambios que necesitamos para construir un país más justo y más equitativo. Muchas gracias. Y cambiando totalmente el tono de la información, Tacna se prepara para el Día Nacional del Pisco Sour con la llegada de catadores profesionales y la visita de diferentes bodegas de pisco. La uva y por un costado va a salir el jugo de la uva con la cáscara y las pepitas y por el otro lado va a salir el escobajo. La cáscara pasa a una prensa donde se ve.
se apachurra toda la cáscara para poder obtener todo el vino o el mosto recientemente fermentado, para posteriormente pasar a destilar en nuestro alambique nuestro producto bandera, el pisco. Vamos entonces. El alambique, tenemos nosotros uno que es de 500 litros de capacidad, de puro cobre, ¿no? Ingresa el vino por este orificio, se llena de vino aproximadamente. Este alambique es de 500 litros y mediante una fuente de calor, ¿qué va a pasar? Este calor va a calentar el vino. Entonces, una vez que se caliente el vino, ¿qué pasa? Se evapora, sale el espíritu de las uvas por el capitel, el cuello de cisne. Acá adentro hay un serpentín que contiene agua, entonces el vapor, al chocar con el agua, nuevamente se va a condensar y se va a volver líquido. Y es así como obtenemos nuestro pisco. Entra de color morado y sale transparente, ¿no? Sale transparente. Y así obtenemos nuestro producto bandera, que utilizamos nosotros 7 kilos de uva para poder obtener un litro de este preciado diamante líquido, ¿no? Como todos saben, estamos a días de celebrar el día del Pisco Sour. Es el primer sábado de febrero. Entonces, hemos hecho un recorrido por las bodegas de Tacna, en donde ellos nos enseñan a cómo preparar esta bebida emblemática, que como todos saben, ha sido declarada Patrimonio Cultural. Muy contenta de estar aquí. Y nosotros, como Asociación Nacional de Catadores Oficiales del Pisco, vamos a dar fe del procedimiento de este concurso, que está bien organizado, están respetando los lineamientos de bioseguridad y los participantes, ya sean las empresas privadas como las bodegas vitivinícolas, también están manteniendo el orden y la cordura en el concurso. Hasta ahora, en el momento, se está desarrollando con normalidad. Claro, hay unas etapas, ¿no? ¿Cuáles son las etapas para este concurso? Primeramente, la organización, conjuntamente con las instituciones públicas y la Asociación Nacional de Catadores de Pisco, coordinan la fecha de concurso y designan algunos los catadores de las diferentes regiones. Vienen de acá de Tacna, de Moquegua, que son catadores cercanos a la zona, a la macrorregión sur, y yo estoy viniendo de Lima para ver el procedimiento. Esa es una primera etapa. La segunda es propiamente el desarrollo del concurso, en donde se respeta el reglamento del concurso. Los participantes lo tienen bien a conocer, y nosotros también, tanto los catadores como el veedor y el jurado técnico, que ve la parte de bar, de desempeño, destreza del bartender. Y por último, los resultados y los códigos de las empresas son cotejadas con mi persona para ver si hay una buena sumatoria, si las empresas y los códigos coinciden, si no ha habido algún error de repente o algún empate. Entonces, con ello ya estaríamos concluyendo el concurso, y al final del día se sabría quién es el ganador en el primero y segundo y tercer lugar. Asimismo, con estas actividades se pretende incrementar el consumo interno del pisco. Así lo dio a conocer el director regional de producción de Tacna, el ingeniero Lenin David. 5.5%, y definitivamente en 2019 teníamos un descenso de menos 41%, y ahora en 2020 se tuvo un alza de 93% de exportaciones del pisco. Entonces, la motivación nuestra es fortalecer el consumo interno para que tengamos que consumir más a través de este emblemático cóctel, y que siempre en las mesas de los peruanos tienen que estar, porque sabemos que el consumo interno solo bordea a menos medio litro por año, y sabemos que en otros países, por ejemplo con nuestro hermano país de Chile, bordean hasta 3 litros, ¿no? Entonces la promoción es bastante para nosotros, y esperamos que tenga acogida, y invitamos aquí al pueblo de Tacna, al sector turismo y sobre todo al comercio interno, a los hermanos de Puno, de Cusco y otras regiones que normalmente hacen el comercio interno. ¿Entonces ha aumentado el consumo de pisco en nuestra ciudad? Estas promociones han permitido, finalmente el consumo local ha sido bastante considerable. ¿En cuánto? Por ejemplo, en este momento no tenemos estadísticas oficiales,
pero sin embargo, con los diálogos permanentes, estas mesas de trabajo con Afrovitac, el consumo local ha sido considerable y esperamos que esa promoción siempre sea vigente a través de ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Por su nombre completo y cargo, por favor. Director Regional de Producción, ingeniero Lenín Paredes. Muchas gracias. Señaló usted puntos importantes durante su intervención respecto a la ruta del pisco, ¿no? que manifestaron también, y cómo se iba a considerar en... Sí, sabemos que la denominación de origen está dado por las regiones de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, y nosotros somos parte como región con una participación de 5.5%, y también el Consejo Nacional Pisco se reactivó en 2021 y estamos ahí encabezando a través del despacho viceministerial de Industria MIPES, y creemos que este año vamos a organizar por el Día Nacional del Pisco algunas actividades, por ejemplo con el concurso de pisco. El año pasado hemos desarrollado un concurso de pisco después de mucho tiempo aquí en el proceso de reactivación económica interna, como también la apertura de fronteras tanto con Chile como Bolivia, ¿no? Entonces, Afrovitac se ha sumado a este proceso y esperamos siempre convocar a mayor sectores, al sector privado y también al sector público. ¿Cuánto dijo que es el consumo de pisco acá en la región? Tenemos un promedio de menos de 5.5 litro por persona. Entonces, sí, anual. Lo que queremos es que tengamos que tener que consumir más. Y estas actividades, el Pisco Sur, es el componente importante, es el pisco finalmente, y también el limón. Entonces, no es nuestra obligación, es una de las medidas de la dirección regional a seguir promoviendo, y esperamos seguir trabajando muy estrechamente con el Consejo Nacional del Pisco. ¿Cuánta es la producción del pisco anualmente en Tacna? Y con estas declaraciones nos vamos a la última pausa comercial y retornamos con más información. Región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar.
En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Continuando con la información, el Consejo Provincial de Tacna programó una sesión extraordinaria para el pasado 4 de febrero, en donde se discutieron temas como el estado situacional de los procesos judiciales y procesos administrativos. Tenemos total 5 expedientes, que hacen, como repito, 7.317 expedientes en la Procuraduría, que están a cargo de 8 abogados. También tenemos casos emblemáticos, sobre todo en materia constitucional y en materia civil. En materia constitucional, los conocidos son los que tienen que ver con el proyecto Vilavilani 2, fase 1, canal de conducción, que es el componente 1 de ese proyecto, el componente 1. Vilachavillani, Calachaca, Chuapalca. Existe una demanda del año 2017, acción de amparo, el expediente 876-2017, que Puno interpuso contra Tacna en esa oportunidad. Había incluso otro, que después lo interpuso la Municipalidad Provincial del Collao contra el gobierno regional de Tacna. Ese quedó archivado por litispendencia, porque Puno ya había interpuesto anteriormente esta demanda. Esta demanda está para sentencia. Está para sentencia y en la última audiencia que hemos tenido, donde pude participar, el gobierno regional de Puno ha indicado de que debe archivarse por sustracción de materia, ya que actualmente existe el expediente 99 del año 2020, que es sobre lo mismo. ¿Cuál es la finalidad de este proceso? Impedir que se siga construyendo el canal de conducción Vilachavillani, Calachaca, Chuapalca. Esa es la finalidad de la acción de amparo que Puno interpuso contra Tacna, que se impida la construcción de ese canal de conducción y que lógicamente va a impedir que se traiga agua para Tacna. El otro proceso emblemático precisamente es ese, ¿no? El que Puno actualmente tiene contra Tacna y tiene una medida cautelar, ¿no? Que es el expediente 99-2020, que impide también la construcción del canal de conducción Vilachavillani, Calachaca, Chuapalca. Pero esta medida cautelar, actualmente, señores consejeros, ya solamente falta que la Corte Superior de Justicia de Puno se pronuncie respecto a la apelación que la Procuraduría Pública Regional de Tacna ha interpuesto contra esa resolución que rechaza nuestro recurso de oposición en primera instancia. Y seguramente esto se va a archivar por razón de que el consorcio que construía la obra, el consorcio Agua Manantial, ha resuelto el contrato. Y la finalidad de la medida cautelar era suspender la ejecución del contrato 14-2009. ¿No? Suspender la ejecución del contrato 14-2009. Bueno, ahí dice 209, ¿no? Había un error en la medida cautelar. Bueno, la finalidad es que se suspenda la ejecución del contrato. De ese contrato se origina el deber de la empresa de construir, ¿no? En virtud de ese contrato. Entonces, dice la medida cautelar, se suspende la ejecución de ese contrato. Y actualmente el contrato ya no existe por cuanto el mismo consorcio...
Entre otras noticias, por parte de la Procuraduría, son más de 15 expedientes que están siendo impulsados en pro del esclarecimiento de temas que competen a la región, indicó la Procuraduría. Apoyo con los dos abogados que tenemos en nuestras áreas. Definitivamente, dentro de los 20 días, no puedo decir que todos los expedientes han sido impulsados, muchos de ellos han sido abandonados, inclusive casos emblemáticos que se han encontrado. Dentro de esos días, nosotros hemos impulsado en el ámbito penal 20 expedientes. Uno de los casos más importantes y relevantes y emblemáticos que ha sido de conocimiento público fue el caso fiscal de delito negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, denuncia que se ha formulado en contra del ex funcionario Pedro Liendo y los demás consorcios y demás funcionarios del proyecto especial. En esa investigación, definitivamente, a la fecha, habiéndose impulsado a raíz de que se ha formulado excepciones y otros tipos de recurso, hemos ganado en ese aspecto. Hemos logrado continuar con la denuncia. Entonces, en ese ámbito consideramos nosotros en los casos penales del proyecto, tenemos a la fecha 15 expedientes impulsados. Nosotros nos hemos trazado por metas, señores consejeros. 20 días, no solamente en el ámbito del proyecto especial TACNA, tenemos impulsado en el ámbito civil como 10 procesos impulsados. En total tenemos 25 procesos impulsados en estos 20 días. Independientemente de otros procesos, como son las recuperaciones extrajudiciales, que es de conocimiento de ustedes, que también tenemos nuestra cantidad, que en su momento voy a informarles de manera detallada. Eso sería para completar. Gracias, doctora Tina Paco. Sí, ya tendré en su oportunidad para que pueda usted informar al Pleno del Consejo Regional sobre la Procuraduría Pública en lo penal. ¿Alguna pregunta, señores consejeros, al doctor William Vizcarra para dar pase a la abogada Araceli Pilar Blanco Barrera, procuradora ad hoc de procesos arbitrales del gobierno regional de TAP? Adelante, doctora. A ver, buenos días, señores consejeros. En atención a su invitación, a la citación para esta sesión. El día de ayer hemos alcanzado a la Secretaría de la Presidencia una relación de todos los procesos arbitrales que están a cargo de la Procuraduría de Arbitraje y aquellos que han sido archivados para su conocimiento, y se les ha invocado que por la reserva y la confidencialidad que tienen los expedientes, ustedes los puedan revisar, y hoy día podemos hacer algunos comentarios puntuales respecto de cada uno de ellos. En esa relación he tratado de colocar todos los expedientes, todas las pretensiones que están a cargo, las que han sido archivadas. Y con estas declaraciones llegamos al final del Noticiero Central Tacna. Yo soy Luz Clarita Rojas y nos vemos el día de mañana en el resumen semanal a partir de las 8 de la mañana. Que tengan un buen fin de semana.